Susana Lico nace en 1961 en la ciudad de Bratislava, de la República Eslovaca. Tiempo más tarde se trasladó a los Estados Unidos a los 7 años de edad. En el año 1981 entró como estudiante a la Universidad de California en Berkeley, donde originalmente había planeado estudiar arquitectura, pero su historia, como la de muchos, da un giro inesperado. El sueño de todo estudiante, de toda persona, es alcanzar sus metas, poder ejercer su carrera, su profesión, aplicando lo que estudió. Pero nos damos cuenta de que son pocas las personas que logran obtener esta gran satisfacción de ver sus esfuerzos convertidos en frutos y acogidos por la sociedad. Susana Lico es un claro ejemplo de que para alcanzar lo que se quiere, no es necesario encontrar el camino en primera instancia. Para ello, esta mujer hizo un recorrido muy particular. Primero estudió arquitectura, luego fotografía, más tarde programación de computadoras, y de ahí dio el paso para estudiar la licenciatura en comunicaciones visuales en la Universidad de California. Es ahí donde muchos de nosotros pensamos que lo que deseamos lo vemos lejano, pero tal vez pueda estar más cerca de lo que imaginamos. Simplemente hay que creer en lo que hacemos y luchar por lo que queremos. Pero sigamos hablando de Susana. Tiempo más tarde, conoce al diseñador gráfico editor Rudy Vaderlands, de origen holandés, con el cual contrae matrimonio. Ambos fundan Emigre, donde publican una revista en la cual diseñan tipografías, siendo este el fuerte en el diseño para Susana. Rudy fue editor de la revista, mientras Lico se encargaba de la tipografía, la cual llegó a ser muy aclamada. El mayor interés de Susana Lico viene desde 1995 con la sofisticación de los computadores personales, y su paso por la revista Emigre le permitió estudiar con detalle los diseños de las fuentes clásicas, y por medio de la observación logró mejorar su uso, encontrando la oportunidad para crear y reinventar mejores diseños a esta sofisticada tecnología. Es evidente que la tecnología ofrece la era digital, pero antes de llegar a elaborar un diseño hay que tener como mínimo un boceto plasmado y hecho a mano, como para tener una idea, como lo hace Susana antes de trabajar en el computador. Simplemente empieza con dibujos en miniatura, con pequeños bocetos, con una idea que elaborará y desarrollará luego en el ordenador. Antiguamente, por la historia, sabemos que existía una mentalidad con respecto al diseño tipográfico, el cual se basaba en maquinaria pesada, y tradicionalmente no se consideraba un trabajo para las mujeres. Pero hoy en día, gracias al desarrollo de esta disciplina, está disponible para cualquier artista que guste de la tecnología informática. Es evidente que este campo del diseño está más abierto a las mujeres que quieran desempeñarse en esta área. Los trabajos elaborados por Susana Lico van desde la cerámica, la fotografía, la revista Emigre y otras cualidades, las cuales mezcla lo manual con lo digital. Hay que resaltar que el fuerte de esta diseñadora es el diseño tipográfico, donde dice que gran parte de este diseño tiene como testamento la tecnología, puesto que gracias a esta ha aumentado enormemente la elección de tipos de letras y la producción de fuentes, entre las cuales se destacan